Estamos en vivo. Muy buenas tardes a todos. Feliz comienzo de semana, feliz lunes. Estamos aquí empezando nuestras transmisiones de la semana, ¿verdad? Como la semana pasada, como ya llevamos ya varias semanas trabajando en estas transmisiones en la tarde para que puedan ir aprendiendo, ¿verdad? De lo que es el mundo digital, ¿verdad? Y hoy vamos a estar tocando un tema que me encanta, que es el manejo del tiempo, pero lo vamos a trabajar de una forma diferente. Si sientes que el tiempo no te da, si sientes que emprendes algo, pero de repente quiero hacerlo, pero es que no busco el hueco y no lo encuentro, o pasan cosas, ¿verdad? Si te sientes identificado con cualquiera de estas situaciones, este live de hoy te va a encantar. Así que conectados, vamos a chequear que estemos bien, que la conexión esté bien. Siempre hay que verificar, ¿verdad? Cualquier cosita, si alguna de mis chicas es conectada, me dejan saber. Hay que verificar, ¿verdad? Yes, está todo perfecto. Cool. Entonces, como les digo, el tema de hoy es el manejo del tiempo, ¿verdad? ¿Quiénes se sienten que, por ejemplo, empecé a estudiar marketing digital, me encanta la academia, pero no me da el tiempo? Busco huecos en la hora y no me da. De verdad que he tratado por todos los medios, yo quiero hacerlo, pero ese factor afecta. O vas a las presentaciones de tu negocio, si estás en el mundo del networking, haces todo, ¿vale? Compras todos los productos, pero al final no llegas a la meta, no hiciste las ventas del mes, pasaron situaciones que te alejan de esa meta, ¿verdad? A todos nos ha pasado en algún momento, pero te has puesto a analizar por qué, me pasa eso. Porque yo trato de emprender o trato de hacer algo, o pasa algo que me aleja de todo. O sea, yo no soy yo, es que pasan situaciones, ¿verdad? Si se sienten identificados, por favor, me van dejando saber aquí en el área de los comentarios, porque ahorita los voy a leer. Cuando termine, me interesa saber si se sienten, ¿verdad? Se sienten, se han sentido o se sienten así. Entonces, si estás viendo este video ahora mismo, recuerden que yo siempre, miren, preparada, no se me quede nada. Si estás viendo este video ahora mismo, definitivamente, y te queda este momento, quieres saber cuál es la solución a ese problema de que el tiempo no me da y, pues, por más que me organizo y quiero, no me sale. O sea, yo he hecho todo en mi poder. Y miren, yo tengo una academia, como saben, ¿verdad?, de marketing digital, donde enseño a emprendedores a crear su marca personal. Así no me presenté, ¿verdad? Mi nombre es María Matorres y qué bueno que estén aquí. Todo el tiempo estoy trabajando con clientes. Me encanta, me apasiona, soy muy feliz. Y me encuentro con muchas situaciones como estas, ¿verdad? Y créanme que hemos estado todos en esos zapatos, en esa misma situación, donde, ¿qué hacemos con el tiempo, verdad? Y yo siempre digo, bueno, me gusta compararlo con situaciones de la vida real, como que para ponernos en perspectiva, porque a veces es bien fácil uno mirar como que el lado negativo de la situación, pero si lo ponemos de verdad, objetivamente lo que está ocurriendo, nos podemos dar cuenta de muchas cosas. Y bueno, miren, antes de decirle mi analogía de lo que está pasando, les quiero decir que lo que está ocurriendo cuando a ti no te da el tiempo, no es que no te dé el tiempo, porque el tiempo todos tenemos las mismas horas, ¿verdad? Todos tenemos, lo hemos oído, los mismos días de la semana. La diferencia entre lograr tus metas y no lograrlas en el aspecto que te estés proponiendo es la prioridad. ¿Dónde tú pones las prioridades? ¿Tus prioridades están en realmente terminar ese negocio? ¿O tus prioridades están en ir al golf? ¿O quizás hablar con las amigas? ¿O ver una novela? ¿O irte al mall con tus hijos? Todo lo que tú escojas hacer con tu tiempo en ese momento, esa es tu prioridad, ¿ves? Y como les digo, les voy a decir una analogía que no aplica a todo el mundo, porque yo sé que no todo el mundo tiene hijos, pero un ejemplo, ¿verdad? Cuando tú te casas, ¿verdad? O decides tener hijos, no simplemente tú dices, ay, ¿sabes qué? Tengo tiempo libre. No, en la mayoría de los casos esto no ocurre. Tengo tiempo libre, déjame ahora tener un hijo. ¿Qué tú crees si tenemos un hijo o si compramos un perro? Son decisiones que usualmente no se pueden pensar mucho porque, pues, siempre va a haber algo en el medio. Siempre va a decir, ay, no, porque si nos vamos de viaje para el perrito. Ay, pero entonces un bebé ahora mismo tendremos que comprar una casa más grande. ¿Cierto? Siempre va a ocurrir eso. O si
ocurre el bebé, ¿verdad? Que bendiciones que de Dios, ¿verdad? Pero, ay, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora con todo lo que está pasando? ¿Verdad? Es normal que ocurra. Bueno, es la mayoría del tiempo, porque es algo nuevo, ¿verdad? Como un negocio, como cuando tú empiezas a emprender, es algo nuevo. Pero algo que con un hijo hay que sacar el tiempo para atenderlo, ¿verdad? Cuando llega el momento, y bueno, usando la analogía, de que, pues, llegó el bebé, de repente, en nuestra tarea diaria, donde trabajábamos 8 a 5, atendíamos a nuestros papás, íbamos a la universidad, teníamos trabajo, teníamos también eventos fuera del trabajo, de repente llegó el bebé y hay tiempo para alimentarlo, hay tiempo para llevarlo al médico, hay tiempo para todo. Claro, es un ejemplo, un bebé, claro está, pero tu negocio es tu bebé. O sea, mi academia, yo la adoro. O sea, yo la adoro, para mí es mi bebé, primero que yo lo creé desde cero y segundo que ahí yo tengo mi pasión, mi vida, mi todo, mi corazón. Ahí yo deposito todo lo que aprendo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Si realmente tus prioridades están donde están las metas tuyas como emprendedor, te aseguro que el tiempo va a aparecer. Y yo te puedo decir que yo soy ejemplo de eso. Ejemplo en yo te diría que en todos los aspectos, porque cuando yo no soy una persona de madrugar. Me pueden preguntar a César. Pues las mañanas sí madrugo, si tengo que levantarme, claro está, porque pues soy una mujer adulta, pero no estoy muy de buen humor, no soy de beber café, me tienes que dar como 2 horas para poderme hablar. Y cuando yo decidí emprender, yo a las 5 de la mañana estaba sentada en el escritorio aprendiendo WordPress. Créeme que no fue fácil, pero yo no estaba ni de mal humor, porque era tanto el deseo que yo tenía de poder salir de la oficina y también de aprender este mundo. Me llamaba mucho la atención ver cómo todo el mercado americano se estaba moviendo tanto en lo que eran los blogs. Y cuando yo estaba 60 libras de más de lo que estoy ahora, gracias a Dios, ¿verdad? Pude por fin poner en prioridad mi salud. Y mira, ¿qué programa ya no compré? Tengo muchas clientas que trabajan en eso de la pérdida de peso. ¿Qué programa yo no compré? O sea, tú dime el nombre que yo creo que lo tengo aquí. ¿Qué sistema no entré de que si Nutrifast, que si Jenny Craig? Estuve 8 años sobrepeso. ¿Ven? Y hubo un momento que una de mis clientas que quiero mucho, si algún día ves este video, Lenny, te mando un abrazo, que me dijo, y le dije, pues no entiendo, porque es que no, o sea, yo detox, hago esto, pero no. Y también trato de sacar el tiempo, el mediodía o acá, y pues algo pasa. Y ella me dijo, estas sencillas palabras, cuando tú realmente quieras lograrlo, cuando tú realmente quieras ese resultado, tú vas a ver que tú vas a hacerlo. Y yo decía, yo lo quiero, porque yo me miraba al espejo, no me gustaba jamás, o sea, 60 libras de más. Y yo veía la ropa y yo decía, pero ¿cómo es posible que yo no lo quiera? Pero mis acciones no me estaban llevando hacia eso. Pues más que mi cabeza me dijera, sí lo quieres, no estaba en concordancia con lo que yo estaba haciendo. Pues no fue hasta el momento que yo decidí alinear ambas cosas, que fue cuando lo puse en prioridad, y les soy honesta, fue cuando compré un seguro de vida con mi esposo y resulta que él estaba mejor que yo, by far, y él es mayor que yo, y no somos viejos ninguno de los dos. Y ahí fue que yo dije, ¿what? O sea, uno cree que uno nunca va a vivir esas experiencias y, por favor, yo quiero disfrutar mi vida, yo quiero disfrutar mis nietos. Y fue ahí que puse en prioridad mi salud. Y fue ahí que pude decirle que no a muchas comidas, a muchas fiestas. Te estoy diciendo este ejemplo porque en mi vida siempre ha sido prioridad mi negocio. El que me conoce sabe que mis clientes me tienen que decir que apague el webinar. María Maya, inclusive mi esposo me tiene que apagar la oficina porque me encanta, es mi pasión. Pero no soy una persona de esa pasión en el mundo de la salud. Pero tuve, en un momento dado, y lo sigo haciendo ya hoy día, gracias a Dios que pues, me eduqué en esa área, que poner en prioridad mi salud, si yo quiero llegar a los 60, 70, y bien, si no quiero ser una carga para mi familia. Porque, pues, ¿verdad? Eso es lo que venía por ahí. Si ven mis fotos o mi YouTube, van a ver que son dos personas totalmente distintas. Inclusive me lo dijo una compañera, Yanira Cotto, tú no eres, ella fue a encontrarse conmigo en un restaurante en Puerto Rico y me dijo, tú no eres la muchacha, es tu hermana. Y yo, no, soy ella. Pero así mismo se puede transformar tu negocio si tú le das la prioridad, si lo pones en primer lugar. O sea,
es como un bebé, como te digo, a tu negocio lo tienes que enseñar a gatear, le tienes que dar comida, le tienes que enseñar las bases de todo para que se vaya formando y darle ese amor y cariño, y te aseguro que vas a recibir lo mismo para atrás. ¿Verdad? Tienes que verlo, yo lo veo como un hijo, o sea, esto es algo, una metáfora mía. Y como les digo, para poder caer en perspectiva, pero también te puse el ejemplo de la salud. Es lo que para ti sea prioridad. Y claro, las personas que están cerca de ti, si tú tienes una prioridad, yo creo que les puedes explicar y pueden llegar a un acuerdo. No es lo mismo decirle a una hermana, mira, no voy a ir al cine hoy porque es que tengo ya programado hace una semana atrás, hoy grabar los videos, así que, sorry. No, no, quizás puedes negociar, mira, hoy no voy a poder porque ya tenía en agenda, ¿verdad? Hacer unas cositas del trabajo, pero ¿qué te parece tal día? Entonces, acomodas tu vida a tu trabajo. Te voy a dar un tip, ¿verdad? Porque se los prometí, ¿verdad? Les prometí que les iba a decir cómo yo manejo mi tiempo, ¿verdad? Cómo yo hago para que me dé para todo. Y créanme que no me da para todo, ¿verdad? Pero aquí va el tip. Los invito, ¿verdad? A que se lancen, a que se lancen a decir que su trabajo va a ser prioridad o sus metas, sea perder peso, sea mejorar en su matrimonio, aprender más de emprendimiento, crecer la lista de clientes, cerrar más ventas, X, Y, Z, ¿verdad? Vas a agarrar un calendario y te vas a poner horas de trabajo. De 8 a 5, por ejemplo, yo tengo las mañanas, ahora mismo, en la mañana tengo unas cositas que hacer con mi hija, más que estamos en verano. Yo hasta las 10 de la mañana no estoy en mi casa. O sea, pues ya tengo que arrancar a las 11. Algunos días a las 11, otros días a las 12, porque también tengo que hacer almuerzo. Estás viendo cómo voy coordinando mi tiempo, ¿ves? Con mis prioridades. Entonces, tengo mi momento de trabajar donde yo estoy trabajando y estoy creando. Yo no estoy contestando Facebook ni estoy pendiente a quién me manda un texto en el celular. Antes sí, pero desde que me di cuenta que me estaba saboteando yo misma, cambié y no me arrepiento. Y las verdaderas personas que saben que yo estoy trabajando hacia cumplir mis metas y que claro que me voy a comunicar con todos ellos cuando termine mis tareas, se voy por orden, no se molestan conmigo, para nada. Ah, sí, te mando un mensaje, ¿qué pasó? Estaba trabajando y qué bien, ok. O sea, vas a ver que el poner prioridad en tu vida, tu trabajo, tu negocio, tu emprendimiento, no te va a traer problemas con las personas que te aman y que te quieren y con las que tú a lo mejor pasas más tiempo. Y puedes cortar un poco y pues trabajar tu negocio. No te va a traer problemas, te lo aseguro. Tus amigos te van a entender. Prográmate. Prográmate esta semana. Bueno, sí, estamos al lunes. Prográmate para que puedas ver el resultado al final de la semana. Mira, si llega cada semana, si llega viernes o sábado, cuando sea el día que tú cierres la semana, y tú no puedes medir tu esfuerzo, tu trabajo, no puedes decir, bueno, hice tantas llamadas, saqué tantas citas o hablé con tantas personas, visité tantos negocios, lo que sea que te hayas propuesto, enlisté varias casas, lo que sea, como te digo, creé tantas campañas. Si tú no tienes unos números para medir y no puedes ver cómo tú adelantaste la semana, definitivamente para ti, entonces tu negocio no es prioridad y esto es un hobby, es un pasatiempo. Si lo es, pues cool, ¿verdad? Porque pues yo tengo también clientas que no les interesa hacer dinero, lo que les interesa es aprender de marketing y pues dejarle un legado a su familia. Pero si tú estás dependiendo de esto para pagar tus cuentas y tú estás dependiendo de esto para dejar tu trabajo, te tienes que dar prioridad. Yo lo hice, lo sigo haciendo, inclusive ahora mismo en una situación, porque van a ocurrir siempre, y más en el mundo del corporativo va a ocurrir y en el mundo del emprendimiento más todavía. Se te van a líneas de ingresos se te van a afectar y tú vas a tener que poner más prioridad a tu negocio. Pero te aseguro que mientras más le dediques la prioridad organizadamente, no es que digas prioridad y te sientes a ver Facebook porque entonces se te va el tiempo en nada y entonces piensas tu mente que cada vez que inviertes el tiempo es para nada y no sacas el tiempo. Cuando saques el tiempo es para crear desconexión total de redes, desconexión total. Te lo digo, okay. Es un catch, ¿okay? Entonces, ese es el plan que te propongo. Te propongo que hagas un plan esta semana de tiempo. Diga, mañana tengo de tal hora a tal hora para trabajar, miércoles lo mismo, jueves, viernes, sábado, y chequea cómo te fue la semana el domingo y me dejes saber, comunícate conmigo y déjame saber si estos tips te funcionan. A mí me funciona. Inclusive hoy preparando el video, pensé comprar un calendario para la pared. Le dije a César, porque quiero dedicar más tiempo.
quiero dedicar más tiempo a mi negocio. Sé que no va a poder ser el tiempo de mi familia, porque, claro, no voy a sacrificar eso. Pero voy a tener que madrugar. Y es ok, porque tengo muchas cosas que crear y estoy bien contenta. O sea, como te digo, mi motor está prendido. Ya yo sé que esto es prioridad y también tengo de prioridad caminar con Valeria. Cuando termine el webinar, te digo, estoy en schedule. Inclusive, ahorita estaba hablando con César. Y le dije, mi amor, te quedan 5 minutos. Pero él sabe que es porque estoy en un schedule y estoy en una misión para lograr una meta. No es porque yo no quiero hablar contigo. No, 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 no. Al revés, está muy orgulloso de mí. Me dice, yo te admiro porque tú te lanzas, que hay que hacerlo. Si queremos realmente lograr nuestras metas, tenemos que organizarnos, tenemos que setear las prioridades y tenemos que poner un plan de acción. Si no, pues como te digo, es un hobby. Como para mí muchas cosas, a mí muchas cosas que yo no las hago con la seriedad que se supone, pero no quiere decir que no me importan, pero no, no es igual que una persona que le encanta, que lo ve más en serio, más profesional. O sea, cual sea tu situación, entonces determina si esto es una prioridad o no y entonces haz un plan para que puedas llegar a tu meta. Entonces, voy a ver si tienen preguntas y qué piensan del tema. Yo entiendo que es súper importante que lo veamos y que realicemos a qué le estamos dando prioridad, ¿verdad? A mí, cuando Lenny me dijo aquello, yo nunca lo había analizado así, al revés. Yo todavía creía que para mí era importante. Yo decía, sí, es posible. Pero sí, fue como que un slap in the face, fue un, tiene un punto. ¿Por qué? Porque mis acciones van totalmente en contra de lo que yo quiero lograr. Y yo misma me estaba haciendo daño. Analízalo. Si tu negocio, tú sabes que tú necesitas hacer esto para que produzca dinero y tú sabes que necesitas hacer esto para dejar tu empleo, para pagar la universidad de tu hijo, para XY, organízate. Organízate, haz un plan. No brinques ningún paso. Ve paso 1, paso 2, paso 3. Cuando encuentres información, no sigas ahogándote en seguir buscando información, porque ese es otro. Hay varias minas en el camino que te pueden desenfocar. ¿Ves? Yo, por ejemplo, ya yo tengo mi universidad. A mí me preguntan clientes, María, ¿no sabes de esta herramienta? ¿Sabes? No es que yo sepa de todo en el mundo, porque pues claro que no. Pero yo me mantengo con un solo maestro, porque imagínate todas las herramientas que hay. Imagínate. Estaría yo volviéndome loca. Lo viví un momento, el overload de información, la sobrecarga. Pero si estás poniendo como prioridad tu negocio, pero estás cayendo en esta trampa, ojo, ¿ok? Enfócate en una sola guía. Puedes tener un mentor aquí, un mentor allá, en diferentes áreas, pero pues, si vas a estar todo el tiempo agarrando información, pues nunca vas a salir de ese learning process, ¿ves? Entonces, esos son tips, ¿verdad?, que yo sé que te pueden ayudar mucho. Por favor, no olviden compartir este video con quien tú entiendas que se puede beneficiar de esta información. Te aseguro que cuando yo estaba empezando, para mí fue una muy, muy, muy buena información porque no lo había visto así. Y vamos a ver si hay preguntas, ¿verdad? A ver, ¿qué va? Cualquier cosita que pueda. Ay, qué chévere. Hola, Lupita. Qué bueno tenerte aquí. Amiguita, que quiero mucho. Lupita Martínez, te envío un abrazo grande. Vane, Mom Boss. Hashtag Mom Boss. Mom Boss. Annalisa también. Amiguita, Coach Annalisa. Te mando un abrazo grande. Lucy Torres, otro abrazote grande. Qué chévere. Mujeres al poder. Chicas, tenemos Hangout el jueves. El jueves 12, no 15, espérate. El jueves 15 a la 1 de la tarde PM, todo el que quiera verlo, puede verlo. Mujeres latinas y exitosas, si son parte del grupo, pueden comunicarse con Yari o Claudia para asistir como panelistas. Tengo entendido que Vane y Giovanna estaban también queriendo asistir. Estos hangouts son buenísimos. Es ahí donde conocemos mujeres de diferentes partes del mundo. Todas somos marketers, todas somos emprendedoras. Algunas tienen multinivel, otras tienen negocios desde el hogar, otras son coaches, hay de todo. Pero tenemos en común el haber emprendido a través del internet, el pues tener situaciones, nuestras mamás, nuestros hijos, nuestros hermanos. Y compartimos con la audiencia esas diferentes experiencias para poder ayudar a todo aquel que esté, ¿verdad?, donde estábamos nosotras hace unos años atrás. Así que si quieren asistir, me dejan saber para yo enviarles el enlace. Lo voy a poner aquí arriba para que todo el mundo pueda ir. Mom Boss. Qué chévere. No tienen ninguna pregunta. ¿Qué les pareció el tema? ¿Verdad que es cierto? ¿Verdad que es cuestión de prioridades? Los hizo entender, analizar.
lo habían visto así o no lo habían visto así, les pasó como a mí, que fue como un momento de verdad. Y como les dije, yo me miraba al espejo y yo decía, no puede ser que yo no, que yo no quiera este cambio. Pero pues tuve que alinear mi comportamiento, o sea, mis decisiones con lo que yo realmente quería lograr en mi corazón. Y hubo muchos sacrificios que hacer y al principio, como todo, en lo que uno se acostumbra, no fue fácil, pero ahora ya pasé la parte más difícil y como todo, como les digo, es ese proceso del principio. Y si no sabes por dónde arrancar, busca un mentor, busca a alguien que esté donde tú quieres estar de aquí a 3 meses. Siempre les digo, no busquen al multimillonario que ya está, ¿verdad?, a un nivel bien avanzado, porque pues ese no es el mentor de ese momento. Busca ese mentor que está donde tú quieres estar en 90 días y vas a ver que paso a paso, como la canción pasito a pasito, vas a llegar a la meta, te lo aseguro. Mírame a mí. Y como les digo, todavía las tareas, mira, me las divido en diferentes páginas, porque todas están por secciones, las que son urgentes, las que son para durante el día y las que tengo que ir, pero están acá. Las personas que tengo que ir llamando. Y el calendario. Y otro calendario ya. Hay que hacer lo que haya que hacer para que el trabajo salga y para que tú puedas ver un fruto en tu esfuerzo, sea como sea, donde sea, sea en la salud, sea en lo espiritual, sea en tu matrimonio, sea en tu trabajo. Hay que poner en prioridades, es realmente, y comunicación súper importante, tanto con tu equipo como con todo, con tu familia, porque esa es la clave, esa es la clave, en serio, van a ver el cambio. Entonces, vamos a ver, si no hay preguntas, los dejo porque tengo webinar en el grupo VIP. Hoy vamos a estar haciendo una página de venta con Profit Builder. Les voy a hacer una clase completa enseñándoles cómo hacerla. Así que ya mismito nos vemos por allá. Vamos a ver. Saludos a todas. A ver si yo lo puedo ver por acá. Porque en el OBS no me deja. Sí, no creo que haya preguntas, ¿verdad? Bueno. Cualquier cosita, si veo una pregunta, luego se las respondo. Y otra cosita antes de irme, sí. Si ustedes tienen una página fanpage, pero todavía no tienen un blog, lo necesitan. Si quieren que ese tema lo esté tocando mañana, me dejan saber y les doy una clasecita. No compren nada, lo loco, primero contáctenme para ayudarles. ¿Por qué un blog? Porque ahí es de donde va a salir toda tu rama de herramientas para poder vender en Facebook, para poder vender en Instagram. Solamente así, con una fanpage, no vas a poder. No, perdóname. Nada está escrito en piedra. Puedes tener tus ventas, pero si tú te quieres mover a un nivel automatizado y a un nivel de muchas más ventas, pues vas a necesitar tu blog. O sea, yo digo blog porque yo prefiero que la gente haga artículos, porque pues creación de artículos con buen contenido te hace un experto en la materia. Pero si no quieres hacer artículos, no lo tienes que hacer, por lo menos para que tengas tus páginas de captura y tengas tu ca carta de venta. Si estás haciendo un reto, aunque sea gratuito, una carta donde estés explicando, una carta se entiende como una página, donde estás explicando, mira, te invito a este reto por 21 días, que vas a obtener esto, esto y esto, asesoramiento, todo gratuito. O sea, no necesariamente tienes que estar cobrando, pero te aseguro que eso va a crear confianza, afinidad. La gente va a decir, wow, espérate, esta muchacha no, esto no es un chiste para ella. O sea, mira lo bien que me lo explicó. Va creando una muy buena imagen de ti para que cuando llegue el momento de tú presentar tu oferta, conviertas. Convertir significa vender, ¿verdad? Así que, pero no podemos vender de primera instancia, o sea, querer vender de primera instancia si no nos conocen. Porque pues el hispano menos todavía va a sacar su tarjetita si no sabe que su inversión está respaldada. Si necesitan un blog, me contactan. Yo tengo un descuento para alumnos de la academia con GoDaddy que te sale a $1 el mes, o sea, $13 un año. Y bueno, no es el tema de hoy, pero me han preguntado, varias personas me han dicho, ¿lo necesito? ¿No lo necesito? Sí lo necesitas y va en conjunto con tus redes. Esa es una duda que yo sé que varios tenían. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, aquí le puse un enlace también, si quieren ver por encima lo que yo ofrezco en la academia, si están buscando aprender esto, si no, si lo que están es simplemente viendo cómo es este mundo digital,
manténganse conectados con la página aquí en el en Me Gusta y van a poder recibir las notificaciones de mis transmisiones, donde yo sé que vas a aprender mucho porque yo siempre estoy compartiendo tips que me funcionan a mí y que les funcionan a mis alumnos. Y nada, los dejo. Buenas noches. Y nos vemos entonces, los chicos, las chicas y chicos en la academia. Nos vemos mañana. Bye, bye.